alternativa es principalmente una familia. Mi nombre es Natalia Lanchero, soy egresada del Colegio José Félix Restrepo, actualmente estudiante de psicología e integrante del colectivo ambiental Casa Nativa. Aquí en la institución hemos pasado de principalmente la institución, la localidad y la más importante, nosotros mismos, en el cuerpo que conformamos nosotros. Buenas tardes, llevamos este proyecto desde el año 2013, más o menos a mediados, que fue el día que comenzamos Servicio Social. Básicamente tenemos que venir los miércoles y los sábados. Lo más básico que hacemos es hacer limpieza al río y los alrededores de él. O sea, contribuyéndole al río podremos tener en un futuro un agua más limpia, en la cual en próximos años podamos beber de ella, aunque pues puede ser posible o no. Y lo que me motiva a hacer esto es que en un futuro seamos mucho mejores. El recorrido del día de hoy pues ha sido un recorrido interesante porque yo no tenía idea. Yo no conocía el río Fucha desde su nacimiento. Me di cuenta que es un río bastante bonito, que hay agua muy clara, que hay agua esto. Yo siempre habité en los alrededores del río Fucha debido a mi condición de habitante de calle. Y pues allí era un espacio donde uno podía hacer muchas cosas sin que nadie lo estuviera viendo a uno, sin que nadie lo estuviera observando, sin que uno podía hacer lo que quisiera al lado del río Fucha. Hoy que estuve en el recorrido me di cuenta que, pues, que es un río de todos, que es una agua bastante limpia, bastante... Que viene la ciudad. Lo que más me ha gustado del campamento es, la verdad, poder convivir con otras personas, conocer, aprender de ellos. Bogotá tiene un croquis, Colombia tiene un croquis, todos los espacios públicos tienen un croquis, entonces nosotros también tenemos uno, tenemos nuestras fronteras y también conformamos ciertas emociones que también podemos ver en las partes físicas. En este momento, en este proyecto, me siento relajada, puesto, aunque hasta ahora estamos empezando a aprender algunas actividades de manualidades y es una actividad que no es tan esclavizante ni tan que nos como que nos salgamos como estresados, porque estamos aprendiendo a hacer un trabajo manual. Ciudad de Bogotá, localidad de San Cristóbal, con el grupo que ha decidido asumir el reto y el día de hoy se encuentra en la quebrada Fucha haciendo una recuperación de la zona, haciendo una limpieza. Como ven, en este momento acabamos de iniciar la actividad, vamos a ver cómo nos va al final de la jornada, estamos al pendiente. Que pues no sabíamos que el río Fucha era tan bonito allá arriba y que pues acabamos de empezar a contaminar. También hemos ido al Parque Entre Nubes, que es un gran territorio que abarca varias zonas, varias localidades. En servicio social principalmente hacemos reconocimiento de territorios ambientales y pues conocemos cultura, biodiversidad y cosas así. Pues también hemos tenido la oportunidad de ir el año pasado a Suezca, también fuimos a Guatavita y también fuimos a... Hemos terminado con nuestra labor en el río Fucha, una de las cuencas más afectadas en la zona de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá. Uno vota aquí a los 18, ¿cierto? Sí, señora. Ajá, pero igual están haciendo política, política sana, que es involucrarse en el futuro, en el cambio de sociedad. ¿Hay conciencia en los otros alumnos y colegas de ustedes de los distintos colegios que todo ese trabajo es en realidad una formación para la política pública? Bueno, pues la verdad se está promoviendo desde los niños más pequeños que empiecen con este cambio de conciencia. Digamos, nosotros sabemos que si empezamos desde los niños pequeños, ellos con el amor que le tienen sus padres también van a cambiar. Y van a cambiar esa conciencia, no solo porque su hijo se lo diga, sino van a cambiarla por lo que su hijo quiere. Y un padre quiere lo mejor para su hijo. Entonces yo creo que eso es lo inicialmente para hacer este tipo de cambios y crear conciencia. Los principales proyectos en los que trabajan estudiantes de grado 11. Están complementando mucho lo académico y lo convivencial, entonces no solamente son clases en un salón, sino que son en el parque libre, o sea, mostrando nuestro entorno. Empezamos acá, nosotras mismas, como mujeres, con el machete erradicando el retamo y demás.
La formación de líderes transformadores sociales ha impactado la conducta de estudiantes y el entorno ha llegado a la institución. No solamente nosotros nos quedamos con esto en el colegio, sino que también invitamos a los barrios y a la gente, a los vecinos, para que ellos también limpien, ya que ellos se dieron cuenta de que sus hijos estaban limpiando el río que ellos ensuciaban. Es una experiencia muy bonita. Punto. Sino que la utilicen, que le den sentido, y le dan sentido cuando le ponen emociones, cuando le asignan a un lugar un significado, cuando lo resignifican. Me ha hecho reconocer partes de la localidad que yo ni siquiera conocía. Es la que nos acompaña en los grupos ancestrales, nos ayudan a reconciliarnos con sí mismo y con nuestros compañeros. En el cuerpo uno puede encontrar como un espacio físico, nosotros también somos como croquis, nosotros también tenemos limitaciones, nosotros tenemos nuestras fronteras, cosas que hablamos de nuestro cuerpo y que no, y que hay ciertas cosas que pues somos casi lo mismo que un espacio físico. Es una metáfora.